Bueno, pues con la participación de Armando Hernández. ¡Bravo! Alex Quiroz. Alicia Paola. Ceci Arias. Vanessa Meneses. Dari Romo. Elisabetta Gruber-Wayne. Leonardo Bongo. Ah, pues ya por eso, ¿verdad? Ay, mira la parte de mano. Lola Cortés. Omar Medina. Mi querubín Pedro Prieto. Poncho Vera. Polo Morín. Sandra Quiroz. Ulises de la Torre. Director original, Lía Kelly. Director, ay, ese sí tiene. Propositor, Rafa Maza. Directora residente y actriz, Isabel Amuchastegui. ¡Bravo! Muchas felicidades a todos. Bueno, vamos a darle la palabra a... Antes que nada, gracias por estar aquí esta noche. Para nosotros ha sido una gran aventura. Nosotros... tuvimos la oportunidad de ver Tok Tok hace 13 años atrás, y cuando viene la propuesta para todos nosotros fue el sí absoluto cuando vinieron las audiciones y demás. Para nosotros hemos pasado aquí miles de cosas, somos una familia, una gran familia, que hemos tenido también nuestras broncas, no saben si se pone bien feo y entras a veces, pero la verdad es que a mis 52 años, mi musical que planteó, yo lo hice con el señor Morris Gilbert, y quiero agradecerte, Morris, en nombre mío y de todos nosotros. Para mí tener la oportunidad de trabajar con mi hija, tú sabes que es inmenso. O sea, es maravilloso. O sea, gracias. Pero trabajar con grandes amigas, los puedo nombrar a todos, o sea, mi San, mi Ceci, Alex, él es el estando, pero él es el que debería estar aquí. Él es que, o sea, de verdad, a lo que voy es... Morris, César, gracias a ustedes se logran estas familias. Y si nos ven en el escenario todos juntos haciendo esta función, es porque amamos la obra y les agradecemos infinitamente por darnos la oportunidad, porque esta es nuestra terapia. ¿Del actor? Claro, porque no, ¿qué actor está cuerdo? No, hay que agradecerle al psiquiatra y a Morris. Entonces... Neta, tú lo sabes de corazón. Gracias, gracias por esta terapia. Cuando vino la pandemia, fuimos los últimos a los que se les hizo caso y no entendían que esto lo necesitábamos para expresarnos, para comunicarnos y para vivir. Gracias a ustedes por venir al teatro, porque sin ustedes no habría teatro. Y gracias a ustedes por seguir insistiendo ante... de un gobierno que no le gusta la cultura. Bueno, gracias. Bueno, y también queremos agradecerle al equipo de Mejor Teatro, porque es una casa productiva.